Más de 1.700.000 personas se han movilizado por el terminal de pasajeros de Maracay desde el 18 de julio hasta la fecha en el marco del operativo Vacaciones 2014. A bordo de más de 51.200 unidades de transporte, siendo el destino más solicitado hasta los momentos los llanos venezolanos, con más de 235.000 personas que se han movilizado. Igualmente tenemos que informar un repunte bastante positivo hacia nuestro litoral aragüeño, con más de 84.000 personas que se han movilizado hacia esta población del estado de Aragua, teniendo más de un 30% de aumento en comparación con el año 2013, y aún no hemos terminado la temporada vacacional, que para nosotros estaría cerrando el 15 de septiembre. El próximo 15 de septiembre se estará cerrando el operativo vacacional dentro del terminal de Girardot, programa que trabaja de la mano con diferentes entes gubernamentales. Hemos tenido el apoyo, pues, de lo que ha sido la dirección de prefectura y el SEGNA para lo que son los permisos de niños, niñas y adolescentes. Hemos tenido el apoyo también del Instituto Nacional de Transporte y la Dirección de Tránsito Terrestre para lo que son las revisiones técnicas de seguridad, higiene y confort de las unidades de transporte público al momento de que pudieran ser habilitadas para cualquier otro destino. También hemos tenido la importante incorporación de lo que ha sido la Policía Nacional Bolivariana, Policía Estadal, Guardia Nacional y nuestra Policía Municipal, que ha incorporado a algunos funcionarios a las horas puntuales donde hay mayor afluencia de pasajeros para el resguardo de los mismos. 492 unidades de transporte se han habilitado hasta el momento en el terminal para cubrir los diferentes destinos del estado de Aragua.